Mi estimado señor campeón, necesito saber de usted como tal, ¿cómo ve el boxeo hoy en día, el boxeo mexicano? ¿Cómo lo ve? Empecemos a platicar por ahí. Sí lo veo bien, aunque pues la verdad, ahorita pues ahí van empujando, pues muchos que van haciendo carrera, pero pues ahorita aquí podemos hablar de un grande como el Canelo, que es el mandón del boxeo ahorita, pero yo pienso que van a saliendo, o sea, van a salir más y pues ya se está demostrando, pero pues no hay ahorita quien llegue al Canelo, porque Canelo es el número uno y el mejor libra por libra. ¿Cómo era Humberto González por allá de los 8 o 10 años? Pues era un niño latoso que mi papá decía que no me dejaba, que no podía conmigo, que tenía mucha mucha batería, tenía mucho energía, que no me cansaba. Entonces siempre era muy activo. Y yo quería pues siempre jugar y todo eso, pero mi papá fue el que empezó, pues decir, es activo y todo, y él empezó. Yo me acuerdo que él me empezó a llevar también al rastro, con la carnicería, al rastro, donde iba yo, el rastro de la matanza con los puercos, todo eso. Pero yo ya desde los 7 años yo iba con mi papá, entonces yo empecé todo muy bien, porque también soy un buen carnicero, porque también aprendí muy bien. Claro, ¿eras el niño chifladón o el niño al que sí mandaban por la coca y las tortillas? Pues era que con mi papá, con lo que me mandara, porque yo estaba para eso, porque yo decía, porque yo también, cuando tenía yo mis 7, mis 10 años, ya empezaba yo con mi papá a cobrar. Que mi papá me decía, dile a esa clienta que soy de ti. Entonces mi papá ya me decía que no le dijera papá, que le dijera tío. Entonces Tío. a mi papá yo le decía tío. Y por decirle tío a mi papá, pues me daba 50 centavos, un peso, pues ya me quedaba contento. Entonces yo a mi papá le decía tío. Entonces luego ya las clientas, ahora que unas clientas de edad de 80, 90 años, 85 años, me dicen el alcahuete. El alcahuete. Hubiera estado bueno de mote también, ¿no? Ahí para el boxeo. Sí, El alcahuete González. porque mi papá, pues hasta les daba de pilón, les despachaba de más. Luego a veces mi papá les cobraba con un billete de a 20. Mi tío, decía mi tío, les cobraba con un billete de a 20 y le regresaba dos de más. Entonces mi papá les daba la carne y dos billetes más. Tío, tío, está mal. Cállate, tú no sabes. Ah, bueno. Está buenísima esa. Oye, entonces llegas a la adolescencia, por ahí de los 15 años. ¿Cómo le hiciste para no desviarte del camino, viviendo en Ciudad Neza, con todo el entorno que pueda haber alrededor? ¿Cómo le hiciste? Platícale aquí a los chavos que te siguen. Porque de todos modos mi papá fue el que también me llevó, fue el que me llevó también al boxeo, porque él también entrenaba y le gustaba, y me llevó a un gimnasio cerca de la carnicería, cerca del mercado. Me iba yo ya, mi papá me empezó a llevar, a llevar, a llevar, y cuando mi papá ya no podía ir, pensaba que a lo mejor ya no iba a ir yo. Y ya cuando mi papá se da cuenta que yo vengo llegando de un entrenamiento, y me dice, ¿a dónde fuiste? Le digo, a entrenar. Mi papá se puso contento porque yo me fui solo a entrenar. Entonces mi papá ya después, pues, hazlo muy bien, entrena muy bien, y cada vez que pases por esa calle, por esa otra calle, pues nada más saluda a los muchachos, a los amigos, porque no todos nos conocían. Nada más salúdalos, pero no te juntes con ellos. Así mi papá me decía. Entonces yo nada más saludaba a toda la gente de ahí, de la calle, de las calles de Neza, de las colonias, de la Metropolitana, la Segunda, la Tercera Sección, la Tlacomulco, donde la Romero, donde yo soy. Entonces todo eso fue para mí algo grande, algo bueno, porque mi papá, mi mamá y mi mamá con mi papá decían que yo iba a nacer en la delegación Gustavo Madero, porque vivían en la Nueva Zacualco, en la colonia. Y en esa ocasión mi mamá acompañó a mi papá a la carnicería acá a Ciudad Neza, y mi mamá se sintió mal, y la llevaron a un doctor, a una clínica, y es cuando yo nací. Mira. Y esa clínica todavía está.
todavía está esa clínica, y Pipino Cuevas sabe que esa clínica, que yo le explico y le digo que esa clínica se llamaba, y todavía se llama las Madrecitas. Las Madrecitas. Por eso dice Pipino que no crecí. Que soy una madrecita. Entonces, todo eso me gusta, y platicamos con Pipino. No, pues tú eras, tú naciste ahí. Y era y todavía está la clínica de las monjitas, de las Madrecitas. Entonces, por eso te digo, todo eso fue y fue dándose así, por eso soy de Nesa, pero iban a hacer yo en la Nueva Zacualco. Pero ya después, cuando mi ahora papá sí que... fue así, y te digo, fue el que mi papá me fue iniciando en el boxeo. Cuando él me llevaba. Oye, ¿pero si hubo tentaciones o no hubo tentaciones alrededor de, pues sí, de Humberto González? Todo el mundo te invitaba a cualquier cosa, pero pues yo no. De todos modos, yo iba a la escuela, iba yo a la secundaria, a la prepa, pero pues nadie me buscaba. Ya sabían que pues a lo mejor yo traía luego a veces un rozón por acá. ¿Qué te pasó? Uh-huh. Me caí. Pero después, cuando ya se dieron cuenta, fue cuando yo peleé en un aniversario del mercado. Cuando iba a cumplir años en el mercado, siempre hacían luchas. Eso les cuento a la gente para que escuchen cómo fue que hacían luchas. Pero en ese momento hicieron función de bots. Y había y faltaba un peleador y no llegaba y que no estaba. Entonces en ese momento fueron a ver a mi papá, porque a ver si quería subir Beto, porque Beto fue el que mi papá dice, papá, que si quieres pelear, le dije, no, ¿cómo no? Que sí. Pues ya entrenaba yo, porque mi papá me llevaba a la colonia, al gimnasio Baño Romero, y ahí entrenaba. Fue cuando ya, pues ahí me gustó, y dije, sí, quiero pelear, ¿cómo no? Es cuando ya la gente ya me conoció, en el mercado, las clientas, todo, de que yo ya me entrenaba, y ya empecé a pelear, ya me conocieron. Así fue el inicio, cuando yo empecé a pelear. Muy bien, pasan los años, sabemos que tu primer pelea como profesional fue por ahí del 85, sí. Pero tu primer pelea del título del mundo, fuera de México, ¿qué recuerdas de esa pelea? Vamos a empezar y vamos a llegar de directo al momento cumbre de Humberto González. Pues yo lo hacía con mucho, entrenamientos, con mucho, corazón, con mucho gusto de que yo quería disputar el título mundial. Y cuando ya fui retador oficial del título mundial, el número uno del mundo como retador oficial del título mundial, pues estaba yo muy feliz cuando me nombraron. Entonces ya estaba yo preparándome para esa pelea. Yo estaba yo pensando en ganar ese título, porque es lo que yo quería. Cuando yo pensaba en un título, pensaba en un campeonato, de yo ser campeón de esa gran organización, donde yo veía la televisión con mi papá, que veía una pelea de campeonato. Yo siempre pensé en ganar ese título. Entonces, ya cuando ya mi sueño se está haciendo realidad, pues ya prepararme bien, con una buena condición física, con una mentalidad ganadora, y que iba yo bien preparado para la pelea y llegar hasta allá, porque pues la verdad siempre me programaron cuando ya el clima estaba haciendo mucho frío, estaba nevando, entonces me llevaban en diciembre, entonces cuando ya pues iba yo bien preparado, no me importaba que lloviera, que nevara, yo entrenaba, iba yo bien concentrado. Muy bien, ¿y qué recuerdas de esa pelea? ¿Cómo lograste arrebatarle el título del mundo a Yul Hu? No, pues lo recuerdo muy bien. ¿Por qué? Porque yo sé que peleé en un escenario, un estadio, yo vi y me quedé impresionado, y yo creí que la gente, yo en mis pensamientos, estaba yo creyendo que me estaban echando porras a mí. Yo no les entendía qué decían. Y yo veía, dije, este peleador, pues trajo a todos sus familiares, porque todos estaban así con sus ojitos así. Dije, pues, está lleno de 50 mil personas, y yo, pues, íbamos en mi esquina, éramos 5 o 6 personas, entonces, pues, dije, voy a echarle muchas ganas, porque voy por ese título que yo quiero, aunque yo escuchaba diferentes voces de muchos lados, pero yo concentrado en mi esquina, porque escuché lo que me decían, pero yo escuchaba otros que gritaban y aplaudían. Dije, me están aplaudiendo a mí. Entonces, todo eso me lo imaginaba que las porras eran para mí, aunque se las echaban al contrario. Y un viaje tan largo, tan haciendo escalas, y,
tan pesado, y yo, pues igual, también en el avión, cada rato te pasaban y decían, ¿no quieres desayunar? ¿No quieres comer? ¿No quieres cenar? Le dije, pues ¿en cuántas horas llevamos? Entonces, pues no podía yo comer, no podía yo pues comer algo porque no me subo de peso. Entonces tuvimos que detenernos y esperar y ver, porque allí no podemos hacer ejercicio en el avión, no sé Claro. cuántas horas y cambiar de avión y de avión, pero al fin y al cabo íbamos con esa mentalidad ganadora. Oye, bueno, después viene cinco defensas, por ahí un tropiezo, vamos, después vamos a ir a los tropiezos, pero la revancha personal, al menos así lo considero yo y seguramente tú también, Melchor Top Castro, fue cuando regresas a ser campeón del mundo. Pues sí, fue cuando ya, pues la perdí, pero después ya, pues me tocaba la revancha porque tenía yo firmado una revancha y yo ya conocía a todos a Melchor Cobb, que Melchor Cobb pues era de Nacho Beristain, porque yo sé que Nacho Beristain me conocía a mí desde antes, me conocía a él. Él sabía cómo yo boxeaba porque yo boxeaba con Gilberto Román, campeón Supermosca. Yo boxeaba con él. Entonces Nacho Beristain ya me conocía que yo pues era difícil y duro. Entonces cuando él sabía que iba con Melchor Cobb, pues nomás yo escuchaba que decía Nacho a Melchor Cobb, no trae nada, no trae nada. Así le decía cuando éramos contrarios, no trae nada, la chiquita dicen, nada más pega fuerte, pero no trae nada. Nada más pega fuerte. Nada No trae nada, pero nada más pega fuerte. más. Pero todo eso fue, para mí, fue cuando gané el campeonato. Es como todo que me imagino, o como mi papá, cuando te vuelvo, que ahora me vuelvo a regresar para decirte y contarles a la gente, de que mi papá me veía y me decía siempre, me preguntaba, cuando iba yo a entrenar, iba a entrenar, y me decía, ¿cómo te fue? Papá, boxeé con un profesional de 10 rounds, de 8 rounds, de 10, fue una estrella de sábados. Y mi papá me decía, ah, sí, así. Mi papá como que, ay, sí, boxeé. Y siempre me preguntaba eso. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? Pues yo boxeé con otro y con otro, y le metí las manos, papá, le metí las manos. Y mi papá me decía, ajá. Pero después, cuando en otra ocasión, llego a la carnicería, y mi papá me dice, después ya no me preguntó, sino que me llego golpeado con un golpe aquí, y me dice, ¡ahora sí boxeaste! Entonces dije, papá, pues me pegaron. Dice, pero ahora sí, se puso gustoso, se puso alegre porque me vio golpeado. Dijo, ahora sí mocheaste. Y después ya dije, ah, bueno, se puso contento y alegre. Pero después pasó un día, otro día, otro día, y venía golpeado, 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 porque mi papá se puso contento. Y cuando ya me empezó a haber golpeado varios días, me dijo, ya estuvo, ya no te dejes. Dije, ah, bueno, pues entonces ya ve que ahora sí le metí las manos a ese y al otro y al otro. Entonces fue algo que me regresé, porque la gente sepa cómo es que fueron las cosas con mi papá. Muy bien, muchas gracias por platicar esa intimidad ahí con tu papá. Vamos a recordar la tercera pelea que quedó en la memoria de todos los mexicanos, aquella revancha contra Michael Carvajal. Qué dura y qué buena pelea Pues estuvo fue esa, ¿eh? con él, nos llevamos muy bien, somos buenos amigos. Ahorita que entramos al Salón de la Fama y de todo eso, pues cada vez nos encontramos y nos saludamos. Y habla, ahora sí habla muy bien el español. Cuando éramos contrarios, decía que no español, dice. Porque así era todo lo con su. Él era su manager, era Bob Arum, y mi manager, mi entrenador, su representante Bob Arum, y a mí mi representante Don King. Entonces, grandes representantes trabajaron con nosotros en pesos chicos. Entonces, ahora con Michael Carvajal, cuando él me ganó, ahora que platicamos, le dije, qué bueno que me ganases tú, porque yo te tumbé dos veces, y si no, y si llega la pelea de decisión, yo te gano y ya no es revancha, ya no interesa. Pero como me ganaste, mi representante me dijo en mi camerino, yo estaba triste, y le dije yo, ¿no vas a recibir a la gente para el convivio? Dije, ¿cómo que era un convivio si perdí? Dice, no, tú perdiste más perdiendo que ganando. Así que ya está la revancha y vas a ganar más que a hoy, que en esa pelea. Y me puse contento y dije, pues pásenle a la fiesta. Pero Pásenle todos a la pachanga. porque también perdí. Porque si le gano ya no hay revanchas. Pero yo con Carvajal me eché tres peleas y fueron bien pagadas y fueron pagos por evento, gracias a Dios, que fueron grandes. Sí, no. Bueno, pues ya que tocamos el momento dulce, pues hay que ir al amargo. Así como dicen por allá por mis rumbos.
Cuando te comes las maduras, pues también te tienes que comer las verdes. Y Sí. así como tal, con esta amargura vamos a tener que recordar la pelea contra Rolando Pascua, el boxeador Sí. filipino que te arrebató el cetro mundial. Y que de todos modos yo peleaba con el número uno del mundo, con el uno, con el que sigue, con el que sigue, con el que sigue. Después le dije a mi representante, pues ahora écheme uno más tranquilo, que no sea tan fuerte, no sea duro. Y me dijo, sí, ahí está ese filipino Rolando. Pero yo, porque yo le dije y porque yo le escogí, pensé que iba a ser un rival fácil y fue el que me ganó, porque yo me confié, por confiado o confianza, y dije, pues yo lo escogí, porque mi representante dijo, pues vamos a escoger a ese, sí, una pelea tranquila, y pues aquel también quería una oportunidad de título mundial, entonces él se preparó muy bien, y yo, pues yo también, pero yo no lo hice como debe de ser, entonces ya me Sí. pasó eso, por eso cuando ya me pasó la derrota y pensamos y analizamos qué me pasó, entonces dije, eso fue por confiado y porque no hice lo que tenía que hacer, entonces yo, en la revancha, ya tuve que hacer las cosas bien. Entonces, tal cual así, campeón. Lo que faltó con Rolando Pascua fue no confiarse, digámoslo Así así, es, así eso me fue, de eso fue confiar. confiado lo que me pasó todo, dije, Sobrado, no hice bien las cosas. Sí. sobrado, faltó trabajo, faltó trabajo. Pues Así es. bueno, la segunda caída que tuviste fue aquella primera pelea contra Michael Carvajal. ¿Qué faltó ahí con Michael Carvajal? Lo que pasa que, pues no sé, que a veces también igual dije, voy a pelear con este campeón olímpico, que era rápido, Michael Carvajal, y dije, voy a hacer es un entrenamiento bueno, pero pues a veces no, también me comí un poquito de más, me descuidé, porque en ese momento, para dar el peso, pues sí, tuve que batallar, porque bajé de peso, hubo un show ahí en el hotel del Hilton donde bajaron de peso y hasta calentamos un cuarto para calentar ahí, explotó el cuarto y todo eso, pero no pasa nada ya. Fueron cosas que me pasaron, pero no hice bien las cosas y pues ni modo, pero pues fíjate que qué bueno que fue así, porque si no le gano, ya no hay revancha. Ya no es revancha, como nos has anticipado, ¿no? Pero fíjate, lo interesante de esa pelea es que él era el poseedor del título mundial de la Federación Internacional de Boxeo. Por tu parte, tú eras el del Consejo Mundial de Boxeo y una bolsa garantizada muy, muy Unificación. grande. Era pelea por unificación. Muy bien. Bueno, pues la tercera y última derrota que tuviste en tu carrera como profesional fue contra el tailandés Temal. Y el apellido, la neta, mejor ni lo digo porque me sale muy, muy mal. No, sí, ¿Cómo? ya recuerdo que a veces vemos aquí una vez que yo también agarré y dije yo también pensando con mi familia, mi esposa y mis hijos que pues estaban pequeños y ya tantos entrenamientos, tantas concentraciones, tantas presentaciones, cuando anunciamos la pelea, damos por todos lados, y pues luego ya no veía yo a mi esposa, la veía después de una pelea, la veía una semana, y luego otra vez otro trabajo, otras peleas, entonces, pues sí, ya tanto me cansé de tanto entrenamiento, tantas dietas y tanta, que pues no estaba en mi casa, entonces yo le dije a mi familia que si ganaba, sigo. Si pierdo, me retiro. Pero cuando dijo, si pierdo, me retiro, como que ya dije de retirar, mi esposa se puso contenta y dijo, ay, pero no querían que perdiera. Pero yo no sé por qué también tuve esa de decir que yo quería seguir. Y sí quería seguir, pero ya estaba yo, te digo, yo ya estaba saturado, ya estaba fastidiado, tanta dieta, tanto pesándome 2 veces al día de la báscula, ya tanto entrenamiento, por eso no. Yo no, yo ya, después de que pienso, por eso me fui, porque ya me costaba trabajo dar el peso. Si pierdo, me voy. Y perdí, me fui. Pero si hubiera yo ganado, a lo mejor le sigo, pero me hubiera gustado ganar el peso mosca, porque a todo el mundo que le gané, fueron campeones mundiales en peso mosca, en super mosca. Entonces yo me hubiera gustado subir otro peso, pero ya no me dijo mi representante ni nada de eso, sino que como ya me dijo, ya estuvo, ya hiciste lo que tenías que hacer, y ya. Pero fue lo cuando perdí. Pues es cuando
quise tomar la decisión, porque yo tenía derecho a una oportunidad otra vez, pero mejor decidí, ya me voy. Pues una decisión sabia, creo, ¿no? Porque priorizaste a la familia, priorizaste también tu salud. Sí, así es. Y todo lo que hemos escuchado y estar platicando eso, pues me alegra de todo y echarle ganas por siempre para todo. Y siempre hablan de Humberto González, hablan bien de la chiquita y donde quiera que ando, me reconocen, me saludan. Entonces eso me da mucho gusto por todo, por lo que hice, por lo que logré y por la gente que me apoyó. Muy bien. Pues bueno, fueron 43 peleas, 30 ganadas por nocaut. ¿Estoy bien? 3 derrotas 46. Y 0 empate. 46. 46 en total, 43 ganadas, 3 derrotas perdidas, y 30. 30 nocauts. 30 nocauts, nada más. Nada más. Nada más con eso tuvieron. Va una combinación, te voy a tirar un jab, te voy a tirar un volado de izquierda, otro de derecha, un ganchito al hígado y un uppercut. Vamos a ver si sales bien librado de estas combinaciones. Me parece una leyenda. Si me quieres responder la pregunta, tú tírame un jab. Y no tiras la toalla. Sí. ¿Estamos? Muy bien. Primera pregunta candente. Sí. ¿Quién es el enemigo de Humberto González en el boxeo? No tengo enemigos. Nada. Tiene que haber uno. Uno, por lo menos tiene que haber uno. Estás tirando la toalla. No puede. ¿Quién es mi enemigo número uno? Que no se hizo la pelea. Pues vamos a mencionar a Ricardo López. ¿Ricardo López? Sí. Sí, porque pues es mi enemigo, pues no peleamos. Nos quedamos así, de enemigos, porque no peleamos. Yo te iba a dejar a Ricardo al final, Muy bien, muy bien respondido. Segunda pregunta candente, ¿En el boxeo se puede tener amigos o solamente cuando se gana? Se puede tener amigos y saber cuáles son, porque tú sabrás, pero sí se puede tener amigos. ¿Sí? ¿Puedes mencionar alguno de ellos? A Pepino, a Zárate, a Chávez, a mi compañero Chávez, a Zaragoza. Grandes amigos del boxeo. Pipino Cuevas, le mandamos un saludazo, un gran campeón mexicano. Esperamos pronto tenerlo por acá. Tercera pregunta candente. ¿La fama te arrebató algún cinturón mundial? No. Te tiro ya para decirte que no, porque yo me porté bien y hice las cosas bien, pero cuando no me equivoqué y no me arrebató. Yo le hice cosas buenas porque lo siento así, pero no por eso, porque perdí el piso o por algo así, no me arrebató el título, sino que yo estaba bien parado. Así es que no es así. Te tiro un no fue así. Bien, muy bien. Entonces la fama no hizo de las suyas con la leyenda Humberto González. Muy bien, cuarta pregunta candente. Esta está muy light. ¿Cuál fue tu legado en el boxeo? Mi legado va a estar siempre para que mis nietos, mis bisnietos, y ya tengo nietos, que vayan a ver mi puño y mi anillo que está en el Salón de la Fama de Canasota, Nueva York, el Salón Internacional, el Salón Mundial de grandes campeones. Ese es el legado que le ha dejado Humberto González al boxeo. Que como me ibas a entrevistar, lo fui a sacar del Monte de Piedad. Qué bueno que paraste ahí para poder sacarlo, compadre. Qué bueno. Pero cuando lo voy a empeñar, me paga muy bien. Ah, compadre. Pues me imagino cómo no. Qué bueno. Quinta y última pregunta candente. No voy a aventar la toalla. No la vas a aventar. A ver si es cierto, ¿eh? Órale. Quinta pregunta. Ahí te va. Vamos a transportarnos 25 años atrás. 25 años atrás.
que se te aparezca una persona, un hombre alto, buena percha, vestido de traje negro y camisa blanca, y te dijera: Humberto González, he venido por ti, solamente te voy a dejar que pelees una vez más, porque después de esa pelea te voy a llevar conmigo. Te van a dar a elegir tres personas. ¿Contra quién se hubiera sido tu última pelea? Ahí te va. Rolando Pascua, el tailandés Seman Sorgyatorong, o Ricardo López. Te tiro ya, pero con ninguno de los tres. ¡Con ninguno de los tres! Con Michael Carvajal. Con Michael Carvajal. Te tiré la jiribilla porque la teníamos por ahí, ¿eh? ¡Ájale! ¡Por el camarón! ¡Eso! Por eso, en lugar de aventar la toalla, me la voy a colgar aquí. Muy bien, saliste perfectamente bien librado, no cualquiera la libra aquí en estas preguntitas que de repente los ponen a sudar. Ha sido un verdadero placer poder haber platicado con usted. Es una leyenda viviente del mundo del boxeo. Calor. Gracias, me da gusto también estar platicando contigo y nos vemos para la siguiente. Muchas gracias por todo. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego, adiós, bye bye.